Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren de 10. Hoy vamos a ver un accesorio que a resumidas cuentas convierte nuestra PSP en una consola de sobremesa, bien al estilo Nintendo Switch. Básicamente es un cable componente de audio-video de la marca Megalith. Acá podemos apreciar la caja con algunas de las características. Se puede ver que está todo en inglés. Por ejemplo, es compatible con televisores modernos como de tubo. Cuenta con sonido estéreo, supuestamente video de alta definición y no mucho más. Quiero remarcar esto que es muy bueno, y es que este cable es compatible para televisores de todo tipo, o sea, nos va a funcionar desde un LED hasta uno de los clásicos de tubo, sin ningún problema. Quiero antes de nada comentarles algo raro que me pasó. El cable dice ser compatible únicamente con los modelos 2000. Sin embargo, y por alguna razón, no pude hacer arrancar ningún juego con mi modelo 2004, ya que me sale el siguiente mensaje. Sinceramente ya estaba a punto de hacer la devolución de la compra. Por las dudas hice la prueba con un modelo 3000, y no solamente se conecta a la televisión, sino que también pude hacer arrancar todos los juegos, desde la memoria hasta los discos UMD. Ahora pasemos a ver qué tal se ve en la televisión y cómo lo sincronizamos. Podemos notar que la extensión del cable es más que generosa. Para sincronizar con la televisión es bien simple. Dentro de la consola vamos a ir a ajustes de pantalla conectada y cambiar salida de video. Damos que sí y luego de unos segundos ya vamos a tener imagen en la TV. Obviamente se puede acceder a cualquier parte del sistema sin ningún problema. Bueno, vamos a ver un poco el desempeño con algunos juegos.
El costo de este cable es más que justo, se puede conseguir más o menos por 3 o 5 dólares, o sea, para los precios de hoy en día es muy económico y de esta forma podemos disfrutar nuestra consola en formato de sobremesa. Es ampliamente recomendable. Bueno chicos, hasta acá el video. Si les gustó, pueden dejarme un buen like, suscribirse a mi canal que es de gran apoyo y compartir el video con sus amigos. Nos vemos en la próxima, dragones.